Bienvenidos a un nuevo vídeo. No es un nuevo. Bueno, sí, si lo estoy viendo en YouTube, sí es un nuevo vídeo. Pero si lo estoy viendo ahora mismo en directo en Twitch, es un directo. Eso es un directo en Twitch. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estoy preparándolo todo para comenzar. Lo primero es ponerme el reloj, que me lo he quitado antes, estaba cargando. Reloj barra pulsera. Y lo segundo es deciros que he empezado el directo más tarde porque estaba terminando de jugar a Marvel's Spider-Man Miles Morales y acabo de conseguir el platino. El juego salió el jueves y acabo de conseguir hoy, 16 de noviembre, el lunes, el platino. El juego es corto. El juego es corto. ¿Que le he pegado un buen vicio? Se lo he pegado, pero el juego es corto. El juego es corto, habré echado 15-20 horas para hacer el platino. Bueno, más 15 que 20. Bueno, estamos con el Chelsea. Vamos a cambiar de tercio. Y estamos con el Chelsea hoy, pues no sé si en el final de temporada. Yo creo que podría ser. Pero tampoco quiero deciros hoy acabamos la temporada porque igual se alarga. ¿Vale? Entonces, puede ser que hoy sea el final. Pero no os voy a confirmar hoy vamos a acabar la temporada y vamos a estar aquí el tiempo que haga falta. No. Estaremos un par de horitas seguramente. Veremos si en esas dos horitas da tiempo de acabarlo. Si da tiempo de acabarlo bien, que no. Pues oye, pues habrá que esperar. Y ya en el próximo directo acabaremos la temporada. Partidos restantes. Vamos a hacer una cuenta. Vamos a hacer un recuento. Aquí vemos 4 de Premier, más otros 4 son 8. Más 2, 10. Quedan 10 partidos de Premier. En FA Cup, ahora mismo estamos en semifinales, con la posibilidad de llegar a la final. Lo que haría un total de 12. Si a eso sumamos lo que nos queda en la Champions, que ahora mismo tenemos que jugar el partido de vuelta de octavos, pues sería ese partido de vuelta de octavos, más dos hipotéticos de cuartos, más otros dos hipotéticos de semifinales, más el final. 6 partidos más, un total de 18 partidos. Se me hace bastante largo, creo. En caso de llegar a las finales, creo que se nos va a hacer muy largo. Puede que no lleguemos a las finales. Sería más corto y quizá acabemos hoy. No lo sé, veremos. Son 6 horas de historia solo. Iba para la DLC y se vinieron arriba y salió como un juego. Sí, básicamente. Básicamente. El juego está bien, pero el juego no vale 60 euros, ¿eh? Yo no he pagado 60 euros porque lo he comprado a medias con un amigo, pero el juego no vale 60 euros. El juego no vale 60 euros. Igual que, por ejemplo, tampoco vale... Creo que estaba por ahí por ese precio, el Uncharted de Legado Perdido. No sé si Uncharted de Legado Perdido de salida salió por ese precio, pero... Pero también es una expansión, pero no termina de ser un juego largo. Va por el estilo, Miles Morales va por el estilo de Uncharted del Legado Perdido. Va por ese estilo. No sé qué precio de salida tuvo el otro. Bueno, pues dejando al margen ya el tema Spider-Man, vamos a centrarnos en nuestro Chelsea. Nuestro Chelsea que pinta bien. Nuestro Chelsea que apunta alto. Ya hemos ganado la Carabao Cup. Hemos ganado ya un título, la Copa de la Liga. Lo ganamos en la final al Liverpool, lo vemos ahí. Y ahora mismo, pues, estamos a la espera de acontecimientos. Vale, estamos a la espera de acontecimientos. En Champions, creo que es bastante evidente que vamos a pasar de ronda. De hecho, tenemos ahora el partido de vuelta, ganamos 0-3 a la ida. Creo que es bastante evidente que vamos a pasar a cuartos. Y a partir de ahí, pues, va a depender mucho de lo que encontremos. Va a depender de si nos encontramos un Basilea. No nos vamos a encontrar a Basilea, ¿no? Pero depende, a ver. ¿Puede pasar a algún equipo que sea asequible para nosotros? Pues vemos que ya ha pasado el United, ha pasado el Bayern, ha pasado el Liverpool y ha pasado el Borussia Dortmund. En parte el Borussia Dortmund creo que podría ser un rival asequible. Sí, en parte. Y de aquí pues tiene toda la pinta de que Atlético, Juve, Barça y Chelsea. Tiene toda la pinta. El Liverpool le ha cascado 6 al Lazio y el Bayern 5 al City. Madre mía. Bueno, el Barça 4 al Leipzig en un partido. Y la Juve 3 al Madrid también en un partido. Ojo. Vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma. Y vamos a ir a este primer partido contra el Borussia Mönchengladbach. El resultado de la ida invita a pensar que va a ser un partido cómodo. Si es que me quiero creer que va a ser un partido cómodo. Me quiero creer que esto va a ser un partido cómodo. Y como me lo quiero creer, voy a quitar a los jugadores que estén cansados. Que se reserven para lo que viene después, que no es poca cosa. Oye, que Ziyech está así, pues no pasa nada. Ponemos a Havertz de extremo. Vamos a probar esto de Havertz de extremo, que es una fórmula a la que no le hemos dado demasiada continuidad.
Y oye, quién sabe, igual puede funcionar bien. Tenemos ahí a Werner, voy a meter a Gilmour. Sí, Gilmour, por ejemplo, en el banquillo. Alguno más así que esté por debajo de 100. Pulisic lo está. Pulisic lo está, pues venga, pues Pulisic fuera. Cambiamos a los tres de arriba. Cambiamos a los tres de arriba, que se lo tomen con calma. No tenemos ningún problema en dar descanso en este partido. No necesitamos goles, venimos con un muy buen resultado de la ida. Y vamos a ver cómo ajustamos esto. Hudson-Odoi que tiene diagonales. Le va a dar libertad de movimientos al chaval. Abraham, quédate en punta. Y Havertz. No, Havertz, no bajes a defender. O sí. Sí, venga, que baja a defender y suba. Sí, se queda arriba Mason Mount. Vale. Vale, venga, sí. Me gusta esa posibilidad. Pues Chelsea y Borussia Mönchengladbach. Comenzamos el directo de hoy. Y comenzamos contra Borussia Mönchengladbach. Me estresa que la barra de las donaciones esté vacía. No hay barra de donaciones, la verdad. No es Müller, ¿verdad? Cuenta creada hace 2 minutos. No es Müller. Buen intento, Buen intento, Buen intento, pero es que ni siquiera hay barra de donaciones. No tenía mucho sentido ese comentario. Se te ha caído la gracia. Bueno, ha comenzado el partido. El Borussia Mönchengladbach, es que no sé, ni siquiera vamos a analizar el equipo. Tenía a Juan Mata. Tenía y tiene a Juan Mata. Pero es que no creo que nos vaya a suponer ningún problema. Ataca Havertz por el sector derecho. Entra Mason Mount al segundo palo, pues gol de Mason Mount. Pues lo he dicho, que que es que esto pintaba fácil. Pintaba realmente fácil. Vale, pues 1-0 empezamos ganando. 1-0 empezamos ganando. Venimos de un 0-3 en la ida, así que esto está bastante hecho. Y Borussia Mönchengladbach que arriesga. Y claro, cuando arriesgas contra un equipo que ofensivamente tiene lo que tenemos nosotros, pues pueden pasar estas cosas. Balón de Timmy Abraham para Callum Hudson-Odoi, que marca el segundo. Bueno, 2-0, minuto 16 de partido. Esto va a ser un paseo. Esto va a ser un paseo contra Borussia Mönchengladbach. Equipo que arriesga mucho y equipo que se la va a pegar. Se la pegó en la ida y se la está pegando ahora mismo a la vuelta. Pero también te digo, con el resultado que tenía que arriesgar ahora. Ahora no le quedaba otra que arriesgar. Está arriesgando y se la está llevando. Mirad cómo salimos, tío, cómo salimos desde atrás, Increíble. Vale, ese pase no ha sido demasiado bueno. Y va a intentar salir el Borussia Mönchengladbach, que bueno, claro, está volcado al ataque. Puede tener alguna, puede marcarme algún gol. Pero la eliminatoria no está en peligro, ni mucho menos. Balón en largo de Ben Chilwell para Kai Havertz. Va a llegar, ¿no? Ha llegado Sidney. Y ataca el Borussia Mönchengladbach. Balón para Stindl, ¿es este, creo? En el 13, ¿quién es el 13? No, es Gabriel. No sé qué Gabriel. Donnarumma que se lía y la tira afuera. Bueno, Donnarumma, no sé yo si era necesario eso. Mason Mount. Deja para Timmy Abraham, abriendo para Kai Havertz. Havertz apareciendo por derecha. No me disgusta Havertz apareciendo por derecha, Ha puesto asistencia antes, creo que se está moviendo bien. Azpilicueta, al que no le he dicho que se quede atrás. Mira, Azpilicueta, sube si quieres. Y este partido este partido es un trámite. Mason Mount que pone ahí el centro un poco flojo. Y el Borussia Mönchengladbach que lo va a intentar antes de que acabe la primera parte, pero tiene ya poco tiempo. Se acaba la primera parte. 2-0 al descanso, goles de Mason Mount y Callum Hudson-Odoi, dos de los suplentes de este equipo. Azpilicueta está muerto. 73 de forma. Azpilicueta al descanso. Es que lo de quedarse atrás de Azpilicueta lo tengo que poner desde el menú. A ver si me acuerdo. Porque es que no aguanta. Es que no aguanta, tío. Haz cambios y simula. Ya, vamos a verlo, tío, es la Champions. Vamos a verlo, Si fuese un partido de liga, igual, pero vamos a ver la Champions, vamos a ver a nuestros suplentes, que no tienen la oportunidad de lucirse mucho en la simulación visual. Uy, ese balón de Pogba para Mason Mount no era nada malo, Ojo que sería Sommer, ojo Sommer con la presión. Vale, pues lo he sacado bien, Lo he sacado bastante bien Sommer. Recupera ahí Upamecano. Y la juega ahora Gianluigi Donnarumma. Con Diego Carlos, será Chilwell con Pogba, Timmy Abraham, Pogba con Mason Mount.
Aunque creo que estaba buscando ese espacio para Pogba, pero no ha tenido tiempo de dar el pase. Y ataca el Borussia Mönchengladbach. De nuevo, minuto 60 de partido, 5-0 en el global de la eliminatoria. Estamos en cuartos, pero tiene que acabar el partido. Y hablando de acabar el partido, voy a hacer cambios, sí. Vamos a hacer algún cambio. Hola, crack, hoy perdí mi poder. William, perdiste el poder, Puedes renovar el poder, William. Puedes renovar el poder, William. Puedes renovarlo. Se admiten renovaciones. Vamos a poner a Billy Gilmour como medio centro ofensivo. He puesto a Giovanni Reina. Y no sé si sacará a Neves. Es que Azpilicueta está muerto. Voy a sacar a James, tío. Voy a sacar a James porque Azpilicueta está muerto. Bueno, los cambios hechos de forma teórica, vale, pues se van a hacer de forma práctica, porque justo en esta misma jugada que yo había parado, marca Embolo. Bueno, 2-1, el Borussia Mönchengladbach, que se lleva su gol en la eliminatoria. Y nosotros, ¿qué hacemos los cambios? Ha salido Billy Gilmour, ha salido Giovanni Reina y ha salido Rhys James. Tammy Abraham, que busca a Billy Gilmour dentro del área. Gilmour quería poner al segundo Abraham, pero el pase ha sido cerrado, el centro ha sido muy cerrado. Ojos a recuperación de Kanté, Tammy Abraham. Deja atrás para Kanté. Kanté que avanza, sin oposición, deja para Pogba. Pogba en la frontal, se mete dentro del área, pierde el balón Pogba. Y despeja el Borussia Mönchengladbach, recupera para Mecano. Abraham con Reina, Reina que la deja muy bien para Chilwell. Línea de fondo, ha salido fuera. Y nada, pues acabó. Pues acabó la jugada, que no el partido, porque para el partido todavía quedan unos minutos. Tammy Abraham, que lo pone para Kai Havertz. Havertz que tira para Jan Sommer. No, pues no ha parado Jan Sommer. Yo pensaba que había parado Jan Sommer. Pues nada, no, pues ha tirado fuera entonces. Quizá debería haber puesto a los titulares solo para que aumentase sus estadísticas en Champions. Ya, pero es más importante ganar en Premier. Havertz. Ya tendrán tiempo de engordar estadísticas en Champions en los cuartos de final, que van a venir pues dentro de nada. Dentro de ya. Dentro de ya. 2-1 ha ganado el Barça. 6-2 el global del Barça. La Juve, que casi seguro se va a clasificar, también lo va a hacer. El Atlético de Madrid. No hay rival fácil, No hay rival fácil. No hay rival fácil. El Borussia Dortmund, creo que está en ese segundo nivel europeo, no está en el primero. Pero no veo rival fácil, porque el United, por ejemplo, es un equipo que ahora mismo en la vida real no está en el primer nivel, pero aquí te compite muy bien. Hola, ¿qué tal, Emilio? Bienvenido. El Chelsea supera las expectativas de Reina. Bueno, Reina está jugando porque, bueno, pues estamos dando descanso a los titulares de cada partido que tenemos ahora contra el Sheffield United. Este partido que tenemos ahora en la Premier League. Tenemos más de una semana de descanso hasta el siguiente, que será contra el Aston Villa. Así que yo me lo tomo con calma, saco aquí a los titulares y que se vayan preparando. Que se vayan preparando para el partido gordo que viene. Oferta retirada por Billy Gilmour. No sé qué oferta es. No sé qué oferta es. Y esta oferta de Gales, lo siento mucho, pero no me apetece entrenar a Gareth Bale. No, es que no me apetece lo más mínimo entrenar a Gareth Bale. Havertz, 91 de media, Ojito a eso. Y la Premier, que bueno, ahí está, la Premier ahí está. Sacamos 11 puntos al Arsenal, que es quinto. Lo de la Champions yo creo que pinta bien. Y después, el tema ganar Liga, pues el Tottenham está a 6 puntos. Creo que es recortable. Creo que nosotros podemos tener una muy buena racha y ganar muchos partidos seguidos. Lo que pasa es que no veo al Tottenham perdiendo 6 puntos o más. Ese es el problema. Que no veo al Tottenham dejándose de 6 puntos. Más que un problema de que nosotros no podamos alcanzarlos por falta de regularidad, creo que el problema va a ser ese, que Tottenham no se va a dejar puntos. Entonces, por mucho que yo gane, no va a servir de nada. Bueno, voy con todos los titulares. Vamos a Brabant Lane, vamos a hacerlo en simulación rápida. Un Sheffield que está en posiciones de descenso. Y un Sheffield al que deberíamos ganar. Ahí está la victoria, por 1-4. Werner, Ziyech, Ziyech y Ziyech. Pues hat-trick. Desde aquí, Ziyech y un gol de Timo Werner. No sale la victoria en este partido contra Sheffield United. Estamos en una jornada más cerca de la Champions.
estamos una jornada más cerca de la Champions y el Tottenham, de repente, se deja 2 puntos. Vale. Se lo deja contra Manchester United, claro, no se lo deja contra un equipo de mitad de tabla. Vale, Tottenham se deja ahí 2 puntos, nos ponemos a 4. Saco 2 al United, que tiene un partido más. Saco 4 al Liverpool, que también tiene un partido más. Saco 13 al Manchester City, que también tiene un partido más y que es quinto. Así que bien, bien. Y ahora tendremos un enfrentamiento contra el Aston Villa. Viene la Champions una semana después, ¿verdad? Sí. Y no solo eso, sino que además tenemos al Liverpool. Aston Villa, Liverpool y Atlético de Madrid, que es el rival que nos ha tocado en la Champions. De lo que nos podía tocar, ha pasado la Juve y ha pasado el Atlético, ¿no? Sí. Sí, el Atlético sí, lo hemos visto ahí. Y la Juve que ha ganado al Madrid en el Bernabéu y en Turín. Sin comentarios. Chelsea, Atlético de Madrid, Juve, Manchester United, Liverpool, Barça, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Vamos a ver Bayern. Creo que va a pasar el Liverpool. Creo que va a pasar la Juve, después de lo que le ha dado al Madrid. Apuesto por la Juve. Y creo que podemos pasar nosotros contra el Atlético. Sinceramente. De lo que había, creo que Atlético, Manchester United y Borussia Dortmund serían así los tres peores. Así que se podría decir que hemos tenido suerte. Dentro de que ya estos son equipos todos muy top. Y que nos puede ganar cualquiera. Vale, avanzamos esta semanita libre. Preparando selecciones. Y vamos a pensar en cómo estructuramos esta semana de 3 partidos. De Aston Villa, que es el más fácil. Y después de enfrentarnos a Liverpool y Atlético de Madrid. 2 partidos realmente complicados. ¿Cómo planteamos las rotaciones en esta semana? Creo que los suplentes tienen que entrar desde este partido contra Aston Villa. Contra Liverpool, pues también tendrá que entrar alguno. Y ya en el último veremos. Esteban Orellana y Johannes Sinkel, que quieren subir al primer equipo. Vamos a ver, Esteban Orellana. Si te quieres ir, ahí tienes la puerta, la verdad, con 53 de media. No te voy a subir. Y el otro hemos dicho Johannes Sinkel, potencial por debajo de 80. Mira, si os queréis ir, ahí tenéis la puerta. Si os queréis ir, os podéis ir. Ahí tenéis la puerta. Vamos a cambiar a ese jugador de posición a segundo delantero. Le ponemos este entrenamiento para que suba su rendimiento defensivo. Y de potencial, bueno, pues eso va un poco mejor de potencial. Emmanuel Vilna va bien de potencial. Sam Williamson va bien de potencial. Si me hubiese pedido alguno de estos que van bien de potencial el subir al primer equipo, no se habría subido, pero es que me están pidiendo subir jugadores que... Jugadores que no tienen ningún futuro. Que dejen el fútbol, lo mejor es que dejen el fútbol, la verdad. Emerson. Emerson que, vale, va a entrenar como, bueno, va a cambiar de posición al carrilero. Le vamos a entrenar como carrilero ofensivo para que suba las filigranas. Y listo. Y nosotros vamos contra Aston Villa, voy a entrar aquí. Vamos a ver la dirección del equipo y los cambios que vamos a hacer. Primero, los jugadores que estén cansados van a ir fuera. Voy a poner a Kepa. Por una cuestión de dar oportunidades, no por otra cosa. Después, Diego Carlos no va a jugar porque no está a tope de forma. Podríamos rotar a Diego Carlos en este partido, a Upamecano en el siguiente. Y que Diego Carlos juegue 2 partidos seguidos, es una posibilidad. Pulisic y Ziyech no va a jugar ninguno. No va a jugar ninguno de los dos. Ni Pulisic ni Ziyech. Por una cuestión de cansancio. Y después en el medio, Pogba, 85 de resistencia, Upamecano 72, 82 a Azpilicueta. Pues igual deberíamos quitar a Upamecano también para este partido, que juegue Tomori. Iba a poner a James, pero no está a tope de forma James. Ben Chilwell está a 100 de forma. ¿Cuántos cambios hemos hecho? He quitado a Kepa, Romagnoli, Tomori, Mount y Hudson Odoi. 5 cambios. No voy a hacer más cambios. No voy a hacer más cambios. Estas son las rotaciones que voy a hacer contra Aston Villa. Son bastantes, pero son las que tenemos que hacer. Chelsea, Aston Villa en Stamford Bridge. Antes 2 partidos decisivos y conseguimos una victoria. Una victoria bastante clave. Con los cambios que habíamos hecho, es una victoria bastante clave. Hudson Odoi y Kai Havertz, que marcan los goles y que nos siguen dejando a 4 de un Tottenham que no falla. Y ahora viene lo gordo.
Anímate, hombre, que te veo tristón. Piensa que nadie te puede parar, amigo. ¿Qué dices? ¿Qué te ha fumado, tío? James está muy descontento. Creo que no. Creo que no. A ver, James. Ah, pues sí, sí que está muy descontento. ¿Por qué? Voy a pensar que es por el entrenamiento. Quiero pensar que es por el entrenamiento, ¿vale? Quiero pensar que es por el entrenamiento. No hagamos mucho caso. Tenemos un par de mensajes. Informe sobre el filial. Esto, bueno, hemos mirado el filial antes. Y Emerson, que quería jugar, bueno, quizás juega contra el Liverpool, no sé. O contra el Atlético de Madrid, no lo sé. Es que esta semana es dura. Es una semana dura de muchos partidos. Clave. El Bayern se quiere llevar a Thiago Silva por 10 millones de euros. ¿Cuánto le puso yo de cláusula a Thiago Silva? Bueno, ¿cuánto le puse de cláusula? No, ¿qué valor tiene Thiago Silva? La cláusula evidentemente es de 10 millones. Valor 12. Bueno, mira, si conseguimos sacar a Thiago Silva del equipo, ni tan mal. A ver qué quiere contarme. Gracias por atenderme, jefe. Mire, siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. Vale, pues muy bien, y a los demás que no zurzan, ¿no? Le voy a contestar mal, si... Si me da igual, Thiago Silva, si me da igual. Si Thiago Silva me puse la cláusula de 10 millones para venderlo. Ya volví, crack. Pues gracias, abuela. Gracias por volver. Que te has perdido, creo, la victoria contra el Aston Villa. Contra el Aston Villa. Tu equipo no ha dejado de avanzar. ¿Os haréis con un puesto en la UEFA Champions League? A ver, sí. Sí, yo creo que la Champions la tenemos casi segura. Sacamos bastantes puntos al quinto. ¿Crees que la moral del rival puede estar flaqueando? No, creo, es el Liverpool. De moral van sobradísimos. ¿Os enfrentáis al Liverpool en un auténtico duelo en la cumbre? ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Sí, creo que es segundo contra tercero. ¿Estamos un puntito por encima? Hombre, pues no creo que estemos un puntito por encima del Liverpool. No lo creo. Sinceramente, no lo creo. Pero... cierto es que eliminamos al Liverpool en la Copa de la Liga. ¿Fue la Copa de la Liga? Creo que sí, ¿no? ¿O fue en Premier? Recuerdo haber ganado al Liverpool. No fue en Premier, ¿no? Ese partido, ese 0-9 de ahí. Recuerdo la victoria contra el Liverpool. Bastante ajustadita. Y, por supuesto, la victoria en la final de la Carabao Cup. Es la tercera vez que nos enfrentamos al Liverpool. Y yo creo que... creo que podemos ganar, ¿eh? Creo que podemos ganar al Liverpool. Pero sigo pensando que son mejores que nosotros. Thiago Silva ahora me salta con el salario. Vamos a ver, Thiago Silva, ¿tú no te vas a ir al Bayern? Ya hemos hablado de mi salario anteriormente, pero no ha habido ningún cambio al respecto. Me apena esta situación. ¿Qué estás hablando, Thiago Silva? A ver, ¿pero me ha dicho algo de salario? Es que no recuerdo yo nada de salario. Me ha decepcionado mucho no jugar. Estoy en una forma bastante buena. Estoy algo sorprendido, pero me alegro que hayas tomado medidas. No me ha dicho nunca nada de salario. Me estás saltando con este mensaje de salario ahora. Pues no sé si porque van a pagar la cláusula. No sé por qué exactamente. Pero se ha bugueado un poco esto, ¿eh? A mí no me has dicho nunca nada de salario, Thiago Silva. Pero absolutamente nada. Bueno, en lo que Thiago Silva está ahí con sus tonterías, nosotros tenemos que seguir. Y vemos que el Liverpool físicamente no viene bien. El Liverpool físicamente no viene bien. No sé contra quién ha jugado antes, pero se nota el cansancio en sus jugadores. Y ahora es el momento de que nosotros pues hagamos algunos cambios en nuestro 11 para seguir rotando, para seguir llegando frescos a lo que viene después. Que lo que viene después no es poca cosa. Es el Atlético de Madrid y son unos cuartos de final de la Champions. Voy a cambiar a James Emerson. Cambiamos a los dos laterales. Vuelven Diego Carlos, Upamecano, Donnarumma, este de trío. Kanté está en 98 de resistencia. Kanté está... en 98 de forma física, Kanté está brutal. Y después, no sé, Havertz, Pogba, Werner... No sé si dejarlos y cambiarlos en la segunda parte. No sé si darles descanso. Quizá les doy descanso, ¿no? Quizá les doy descanso, tío. Quizá les doy... sí, les voy a dar descanso. Les voy a dar descanso y en la segunda parte pues haré descanso quizá a Ziyech, a Pulisic, a alguno de los centrales, a Kanté.
No lo sé. Voy a jugar con Gilmour. Voy a jugar con Gilmour contra Liverpool. Sí. La respuesta es sí. Vale, la respuesta es sí. Voy a arriesgar con Billy Gilmour. Voy a poner a Giovanni Reina por aquí también. Sepúlveda, no sé si convocarlo. Sí, porque no creo que cambie los laterales. Romagnoli también está cansado, no creo que vaya a jugar Romagnoli. Voy a poner a Havertz por aquí por si acaso. Declan Rice, bueno, podría tener minutos seguramente Declan Rice, Reina, Ricky Puig, quizás Sepúlveda, según vaya el partido. Ir físicamente mejor no nos garantiza que vayamos a ganar el partido, pero bueno, yo creo que puede ayudar. El Liverpool vemos que llega cansado. El Liverpool llega cansado, aquí Klopp, pues no está haciendo rotaciones. Y el Liverpool llega cansado. Nosotros físicamente estamos en un estado pletórico. Y si miras el 11, quitando a Gilmour, el resto son jugadores de calidad. Hemos cambiado los laterales, pero Emerson James tiene un buen nivel. Neves en el medio también. Y arriba Timmy Abraham también. Pues nada, Chelsea-Liverpool. Chelsea-Liverpool, se viene partido gordo. De momento contamos por victorias nuestros partidos contra el Liverpool.